Estando Tomás, estamos de regreso. Sí, ¿dónde nos quedamos por ahí? Pequeñito problema de comunicación. Vamos a retomarlo desde el inicio. Comenzaste con Tampa, con la organización de los Rays de Tampa. Jugaste unos 3 años en Estados Unidos, luego de firmar primero como campo corto y luego entonces realmente ya te convertiste en receptor. Hablábamos del proceso. Que se da cuando un jugador joven decide convertirse en coach. Sí, así mismo, como te dije, en campo de entrenamiento del 2011 me llaman para la oficina. No sé qué esperar, no sé qué pensar. Me recuerdo yo en ese tiempo estaba el director de la finca, Mitch Lukevich, y el director de Scouting Internacional, que era Carlos Alfonso, y me dicen, tenemos que decirte algo. Tú has dado todo por el todo, tú entregas... En el día a día, tú eres una persona que siempre está ahí, nosotros contamos, pero lamentablemente no tenemos cupo para ti como jugador. Tenemos una posición en Dominicana como instructor de receptores y queremos que tú comiences tu carrera como coach. Nosotros vemos un futuro en ti y queremos comenzar por esa vía. Ellos me dijeron, no tienes que decidirte ahora. Si tú quieres, tú puedes llamar a tu familia o algo. Entonces decidí hacerlo ahí mismo. En ese momento llamé a mis padres, que siempre han estado ahí para apoyarme, tú sabes, en todas mis decisiones. En ese tiempo también llamé a mi esposa Stauris, que en ese tiempo era mi novia, y los dos tomamos la decisión como siempre, como familia, y ahí comenzó mi carrera como coach en el 2011, lo que fue la Liga de Verano. Comenzaste entonces como instructor de receptores. Tengo entendido también que tuviste experiencia dirigiendo. Sí, exactamente. Entonces ahí comienzo en Dominicana como instructor de receptores. Duró lo que fueron 4 años. Entre esos 4 años en la Liga de Verano pude trabajar como hitting coach. Y ahí comenzó lo que fue la faceta y el aprendizaje para ir dar el próximo paso, que fue trabajar en los Estados Unidos. En el 2016 fue mi primer año aquí en Estados Unidos como coach de bateo. Trabajé 2 años como coach de bateo. Luego fui manager en el 2019 y en el 2020 me ofrecen la oportunidad de ser coordinador de ligas menores de receptores, desde Triple A hasta Dominicana. ¿A qué nivel dirigiste en principio? En la rookie, aquí en lo que es la Gulf Coast League. Ok, perfecto. Entonces, luego de que te ofrecen el cargo de instructor de receptores de Liga Menor, tienes un puesto más adelante en el equipo grande de los Rays de Tampa. Cuéntanos un poquito sobre esto. Exactamente, sí. Gracias a Dios he tenido la oportunidad que los últimos 3 años he pasado un poquito de tiempo con lo que es con el equipo de Grandes Ligas. Ya sea por 3 o 2 series al año, yo voy al equipo de Grandes Ligas, paso tiempo con ellos, miro de la forma que trabajan, también ayudo en parte de lo que es mi trabajo y así me he ido envolviendo. También los últimos 2 años he sido parte de lo que es pre-entrene de Grandes Ligas, los entrenamientos de Grandes Ligas y así he ido adquiriendo cada vez más. Lo que es el aprendizaje, viendo las cosas, cómo van, el tipo de béisbol que se está jugando en estos momentos, y así he ido aprendiendo poco a poco. ¿Qué tal esa experiencia, Tomás, para un jugador en principio joven y que tenía el sueño de llegar a Grandes Ligas, pero se tomó más de lo que quizás tú pensabas y tomas la decisión de convertirte en coach? Entonces has estado presente ya en los entrenamientos de Grandes Ligas. ¿Qué se siente esto? Como te digo, al fin y al cabo la meta como persona y de la forma que yo lo vi y lo he visto siempre es buscar la forma de cómo podemos llegar a Grandes Ligas y establecernos. No tuve la oportunidad de hacerlo como ya sea como Claro. pelotero, pero he tenido la oportunidad de hacerlo como coach y le doy muchísimas gracias a lo que es la organización de Tampa Bay.
que siempre ha estado ahí dándome la oportunidad, cada chance, no tanto como jugador, sino como coach, viniendo de lo que es República Dominicana. El inglés no es mi lengua principal y gracias a Dios he aprendido, he ido involucrándome lo más posible y estoy aquí donde estoy. Dirigente, primero, coach, coordinador de receptores, una vasta experiencia en el béisbol de Liga Menor en tan corto tiempo. ¿Cómo llega Tomás Francisco al béisbol de República Dominicana? Sí, hubo en el 2017, no lo estaba esperando. Dani Santana, un scout de Dominicana que trabaja para Tampa Bay, él me contacta y me dice: mira, las estrellas necesitan un coach de este tipo, andamos buscando y creemos que tú eres la persona indicada para ese trabajo. Entonces ahí me llama el señor José Mayén, hijo. Y me entrevistó de una vez, hicimos una buena conexión y me ofreció el trabajo de coach de primera y a la misma vez asistiendo con el bateo en las Estrellas Orientales. ¿Qué tal esa experiencia en una liga tan exigente para un joven coach y donde tú te encuentras con jugadores de cartel, una liga que siempre se ha caracterizado por tener una gran cantidad de jugadores de grandes ligas? Sí, es grandiosa. Como tú sabes, es muy diferente el tipo de béisbol que se juega en los Estados Unidos al que se juega en Dominicana. En Dominicana, si se puede decir así, es un juego de playoff todos los días. Tú tienes que ganar. Tú tienes que buscar la manera de cómo ganar el partido y echar para adelante. Si tú ves los jugadores, como tú dices, los jugadores son de más calibre, jugadores más veteranos. Yo digo que una de las claves para tú llevarte bien con ese tipo de jugadores es tú comunicar. Tú tener una buena comunicación con ellos, dejarte conocer y a la misma vez conocerlo a ellos. Saber que al momento de que ellos necesiten una persona o necesiten una opinión, tú vas a estar ahí para ellos todo el tiempo. ¿Cuál fue el proceso con el que tú llegas a las Águilas Cibaeñas y esa conversación con el gerente general Ángelo Valles? Bueno, como tú sabes, después que terminó la temporada, Ovalle comenzó a hacer movimiento, a trabajar de una vez. Baraly Guzmán me localiza, me dice: mira, Tomás, queremos hacerte una entrevista desde el principio. Tú sabes que hace varios años estamos tratando de buscar la forma de cómo tú te integras a lo que es las Águilas Cibaeñas. Y entonces Ovalle me llama, comenzamos en conversaciones de una vez. Él me dijo: no sé cómo, pero nosotros te queremos en nuestra organización. Nosotros estamos planeando hacer algo y al fin y al cabo lo que queremos es ganar la Corona 22, y estamos creando un grupo entre personas y coaches de mucha experiencia en la Liga de Invierno, pero a la misma vez muchachos jóvenes que puedan dominar lo que es el modernismo y la pelota de ahora. Qué bueno. Y ese sentimiento, tú que creciste cerca de los alrededores del Estadio Cibao, que quizás en algún momento pues soñaste con vestir esta camiseta y se dio o se ha dado ahora como coach. Sí, exactamente, es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Para mí es un orgullo ponerme la chaqueta de las Águilas Cibaeñas. Es algo que, como tú dices, uno creció con eso, viendo los juegos, gozándose todos esos momentos, viendo a los Polonia de su línea, viendo a Tejada haciendo su jugada en el Cioreto, Tony Batista, Guillermo García. Son cosas que uno creció con eso. Yo tenía varias ofertas para esta temporada. Como tú sabes, la temporada pasada yo no pude trabajar porque la organización no me dio el permiso, pero yo tenía varias ofertas y, como dice, siempre me comunico con mi familia, nos reunimos, tomamos la decisión y yo creo que fue lo mejor. Para mí es un orgullo, de verdad, ponerme la chaqueta de las Águilas Cibaeñas. ¿Hay algún momento que tú recuerdes como joven fanático en el Estadio Cibao o que estuviste viendo, que tú recuerdes que te haya marcado en ese momento? Mira, yo diría que yo me gocé todos los campeonatos. Yo me gocé todos los campeonatos. Para mí no,
no había una satisfacción más grande que cuando las Águilas ganaban ese campeonato, ese último año, que uno salía corriendo, como decimos nosotros, con una lata o con una paila para la avenida. Me recuerdo parándome en el cuartel del barrio, ahí frente al hospital. Ese era el área de nosotros. Nosotros, Águila campeón, salíamos para allá a hacer el escándalo. Para mí esas son memorias que nunca, nunca se me van a olvidar y siempre van a estar ahí en mi memoria. Y eso es lo que yo quiero transmitir, eso es lo que una de las cosas que yo quiero ver a Santiago gozándoselo de nuevo, que es tratar de llevarle la Corona 22 y ver la carrera desde la Ceibita hasta allá, hasta el monumento, Llena. llena, amarilla. Qué bueno, Tomás. Mira, además de tu paso por Liga Menor, como jugador, como coach, dirigente, también estuviste en el Premier 12. Fuiste parte ahí del equipo de República Dominicana. ¿Qué tal la experiencia allí? En ese momento el dirigente era el dominicano Luis Rojas, que ahora está, que es dirigente del equipo de los Mets de Nueva York en el béisbol grande. Sí, mira, al igual como dije de ponerme la chaqueta de las Águilas Cibaeñas, es un orgullo. Cada vez que tú representas tu país, todavía mucho más. Tú ponerte ese uniforme, ese tricolor, llevar la bandera, eso es algo, es un orgullo. Tu chance de ir a la Serie del Caribe en Panamá en el 2019, cuando las Estrellas ganaron campeón, y también tuve en México, por allá en Guadalajara, representando al país como coach de tercera base en el Premier 12. Es una experiencia grandiosa, tú sabes. Cuando tú estás fuera de tu país, tú escuchas tu himno nacional, es algo que no hay palabra para tú describir. Que tú ves esa bandera en otro sitio, eso no hay palabra para tú poder describirlo. ¿Qué tan importante en esta joven carrera? Ya hemos visto que te has desempeñado en varias funciones como coach, primera, tercera, instructor de receptores, coach de bateo, asistente del coach de bateo. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Y en cuál de ellas, obviamente, tú entiendes que te has sentido más cómodo en lo que has hecho hasta ahora? Sí, mira, una vez es como es la experiencia que tú vas adquiriendo en toda esa faceta. No, muchas personas piensan que solamente llenar un currículo, oh, que tú fuiste allí, que tú. No, son cosas que tú vas viviendo, son experiencias que tú vas adquiriendo. Es muy bueno tú ver la pelota de diferentes puntos de vista, porque muchas veces, como coach de pitcheo, un ejemplo, tú estás viendo solamente el lanzador. Si tú eres coach de receptores, tú solamente estás viendo al receptor. Pero cuando tú ves las cosas de diferente ángulo, tú aprendes un poquito más de lo que son los 9 jugadores que tú tienes en el terreno y que en cada pitcheo, en cada momento, tú tienes que darte cuenta cada jugador de eso donde está colocado. Tú como manager, especialmente en ligas menores, cuando tú tienes 9 jugadores que tú tienes que saber exactamente dónde tienen que estar posicionados. Es muy diferente a Grandes Ligas o pelota de invierno, donde tú tienes para los infielders, uno para los outfielders, tú tienes el asistente del manager, tú tienes al manager. Cuando tú eres manager en ligas menores, eres tú el hitting coach y el pitching coach. Entonces tú eres el que tiene que estar pendiente de las cosas que están pasando en el terreno. Tú tienes alrededor de 20 segundos entre picheo para tú saber y darte cuenta. ¿En qué lugar está cada pelotero si está colocado en la posición que tú quieres? Y esa es una experiencia que tú vas adquiriendo inmensa, inmensa. Qué bueno. Tomás, en lo que tú has podido apreciar desde el bando contrario en cuanto al conjunto de Águilas Cibaeñas, sobre todo en los últimos años, específicamente en los últimos 3, el año pasado no estuviste trabajando en el invierno, pero sabemos que estuviste pendiente ahí. ¿Qué tú entiendes que son de las cosas que tú vas a implementar para obtener resultados inmediatos en la ofensiva del conjunto de Águilas Cibaeñas? Sí, como viéndolo de como tú dices, de fuera tú puedes ver cosas diferentes, ver las cosas a veces como son. Yo diría que los 2 últimos 2 o 3 años hemos tenido mucho, mucho, si se puede decir así, le ha ido bien al equipo en lo que es los jonrones, la carrera empujada,
El averaje de bateos se ha mantenido, si se puede hacer decir de una forma u otra. Pero yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer un poquito de énfasis y tratar de mejorar son las situaciones de juego. Ya tú escuchaste como Fermín tocó el tema de que a veces tenemos que tocar la bola y esas cosas, mover los corredores. Va a haber un poquito más de eso. Vamos a implementar un poquito más lo que es el juego pequeño. Identificar cuáles son esos jugadores que pueden hacer ese juego. En el sentido, no todos los jugadores tienen que mover el corredor o tienen que tocar la bola, pero sí tenemos que reconocer cuáles son esos jugadores que deben hacer ese trabajo y cuando se les tome la oportunidad de hacerlo, que ellos puedan ejecutar, especialmente lo que es gente en segunda sin out, gente en tercera con menos de dos outs, tratar de traer la carrera. Hemos estado bien, pero siempre hay margen para mejorar. Y esas yo creo que son de las cositas que debemos mejorar en el bateo. Las Águilas tiene un grupo de jugadores veteranos, si podríamos llamarlo así, con ya una vasta experiencia en la liga, pero en los últimos años pues ha tenido una introducción de una gran cantidad de jóvenes jugadores del béisbol organizado. De hecho, entre los principales prospectos, de lo que tú has visto, de esos jovencitos que quizás ha coincidido en algún momento, está también el caso de Leody Taveras. Que son jugadores que en los últimos años pues, se han visto aquí. Víctor Robles, obviamente el año pasado no lo pudimos ver, y el caso de Robel García. Robel, que aunque ya tiene experiencia en el béisbol en sentido general, pero fue allí, el año pasado su primera en la liga. No, mira, talento hay. Yo digo talento hay, especialmente como tú dices, Robert García, un muchacho talentoso. No había tenido la experiencia anterior en lo que es la Liga de Invierno, pero es un tipo de jugador que te puede traer mucho al plato. Excelente persona, ya hemos estado en comunicación, hablando un poco, tú sabes. Trata de ir creando esa comunicación entre él y, como tú dices, hay varios jugadores, Robles, que hay talento. Un jugador que yo vi, me dio la casualidad que lo pude ver en lo que fue la Arizona Fall League el año pasado, fue a Luis García. Excelente prospecto, un tipo que puede aportar mucho al equipo y pienso que en algún momento, ya sea este año o en un año venidero, puede ayudar de alguna forma u otra. García es el segunda base que pertenece a los Nacionales de Washington, que ha sido una de las principales selecciones de la organización en los últimos años. Y en cuanto a los jugadores veteranos, ya el caso de Zoilo Almonte, que ha sido uno de los principales bateadores en esta liga. Bueno, tú tuviste una experiencia que también en el caso de las Estrellas, pues ahí tenías a Junior Ley, que han sido de los jugadores que mejor ofensivamente hablando han estado en los últimos 5, 6, 7 años en la liga. También por mencionar otros, Ronnie Rodríguez, Juan Carlos Pérez, ese grupo Francisco Peña, de jugadores que ya están establecidos en el equipo. Sí, así mismo como te dije, ya comencé una comunicación con ellos, ya comenzamos a hablar de esas cosas para ir conociéndonos. Ir conociéndonos de alguna u otra manera, nos hemos topado ya sea en Liga Menores, en invierno, y hemos trazado una relación, pero ya ahora la relación va a otro nivel. Esa relación entre jugador y coach más cercano, mientras más información yo tenga sobre ellos, mejor se me va a hacer o más fácil se me va a hacer mi trabajo. Entonces ya hemos comenzado a tener a crear esa comunicación, a hacer ese proceso. Si tú ves como jugadores como Ronnie, que son tipos que se ayudan al equipo, se entregan de corazón, Juan Carlos, excelente persona y va a estar entregado 100% todo el tiempo. Qué bien, vamos a abrir ahí los comentarios para las personas que quieran interactuar con Tomás Francisco, el nuevo coach de bateo del conjunto de las Águilas Cibaeñas, nativo de Santiago, como ya ha señalado. Tomás, ¿qué tú esperas con este nuevo reto en tu carrera como coach de bateo de las Águilas? Bueno, como te dije, primeramente me gustaría establecer lo que es la comunicación, la confianza. Que ellos confíen y sepan exactamente quién soy y en qué le puedo ayudar. En qué le puedo ayudar, ya sea antes del juego, durante el juego,
tratar de esa comunicación se mantenga estable todo el tiempo. Como te dije, que cuando ellos sepan o sientan que necesitan ayuda, yo voy a estar ahí para ellos, ya sea con información, ya sea con una simple conversación. Porque muchas veces, tú sabes, béisbol, tú tienes que tener la memoria corta. En Grandes Ligas, tú cobras millones por dar 3 hits en 10 turnos. Tú bateas 300, tú das solamente 3 hits en 10 turnos, pero tú fallas 7 veces. ¿Cómo yo puedo mantener esos jugadores en un juego? Muchas veces fallamos un turno y nos salimos completamente de juego. Y yo pienso que esa es una de las cosas principales que yo voy a tratar de estar encima de los muchachos, es que tenemos que mantenernos, buscar la forma de que si fallé el turno, ¿cómo yo puedo ir al próximo turno preparado para conseguir ese hit, para conseguir ese doble? ¿Cómo yo puedo buscar la forma de si estoy enojado conmigo mismo, cómo yo me la puedo de quitar más con el pitcher y no yo solamente pensando en mí? En mí, porque me fue mal por esto, no. Vamos a concentrarnos en esto. Tú todavía te quedan 3 turnos más. Tú no sabes si el turno importante con la base llena te va a llegar en el noveno inning, pero porque me puché en el primer inning, ya estoy fuera del juego. Excelente. Entonces, la parte mental del juego es básica y fundamental. Qué bueno, excelente, Tomás. Nos preguntan aquí, ¿no llegaste a estar en el draft de novatos? O sea, ¿no llegaste a ser seleccionado? Sí, ¿con quién y en Sí, qué año? en el 2010 fui seleccionado por las Estrellas, no tuve la oportunidad de jugar. Ese año me dejaron en la reserva y no tuve el chance de jugar, pero sí fui drafteado por las Estrellas Orientales en el 2010. Ahí está la respuesta al amigo que nos. Ahí también vimos a Izzy Wilson, Isranel, que pertenece a Tampa, Sí. jovencito outfield, que también es parte de la reserva de nosotros. Ahí hay mucha gente felicitándote, Tomás, por tu nombramiento como coach de bateo. Yo creo que en sentido general hemos abarcado lo principal, que es detallar un poquito lo que ha sido tu carrera. Para quienes no te conocían, en resumen, comenzaste tu carrera como profesional firmado como campocortista, luego convertido en receptor, ya has tenido la experiencia de dirigir en niveles menores, también coach de primera, de tercera y asistente del coach de bateo, tanto en República Dominicana con la organización de las Estrellas Orientales y ahora has sido nombrado como el nuevo coach de bateo del equipo Aguilucho. ¿Algún mensaje, Tomás, en sentido general que tú quieras expresar, dada la situación, las circunstancias que se está viviendo? Algo antes del mensaje. ¿Cómo tú puedes, esa comunicación que tienes con los jugadores, de qué manera podrían estar ellos manteniéndose activos, que tú puedas conversar con ellos y decirle, mira, mantente haciendo estas cosas para que puedan llegar por lo menos en una especie de timing ya a lo que será, no sabemos todavía si se reanudará el béisbol de Liga Menor, pero de cara a una posible temporada invernal. Sí, lamentable el caso, como tú sabes, por la situación que estamos pasando ahora, la cosa está bien difícil, está bien difícil. Lo que hemos tratado de hacer es mantenernos en comunicación, como tú sabes, las redes sociales, ahora tú te puedes comunicar con quien tú quieras, como quieras, ya sea por videollamada o por WhatsApp, como de la manera que tú puedas. Pero lo que he leído diciendo, tú sabes que lo primero es cuidarse, mantenerse saludable, tomar las precauciones de vida. Y físicamente lo principal, tú sabes, buscar la forma de cómo mantenerse corriendo, mantenerse haciendo un poquito de pesa. Ya si viene lo del bateo, a parar rolling o fly, lo que sea, de que tenga que hacer de defensa, diablo. Estamos ahí, vamos a ver, se nos fue.